Hoy vamos a hacer una discusión de caso clínico sobre un paciente con infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Mi nombre es Juliana Piedraíta Zapata, yo soy residente de pediatría de tercer año y realicé esta charla en compañía del doctor Carlos Garcés, que es infectólogo pediatra. En el contenido de la charla vamos a empezar hablando sobre el impacto y la epidemiología de este tema, unas generalidades sobre el virus de inmunodeficiencia humana. Vamos a hablar algo de fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento en general. Les voy a presentar el caso clínico que nos trae aquí hoy. Vamos a hacer una discusión sobre qué pasó en ese caso. Y finalmente les voy a contar cómo es el pronóstico y el seguimiento de estos niños. Empezando entonces con el impacto y la epidemiología, es importante que sepamos que cada 6 minutos muere un niño en el mundo por causas relacionadas al SIDA. Estos niños tienen 30 veces más riesgo de mortalidad en comparación con los niños que no tienen esta infección. En el mundo hay 1,2 millones de niños que viven con VIH y no reciben tratamiento. Se ha visto que a los 5 años de tener el diagnóstico y no recibir terapia, la mortalidad de estos niños es del 87%. Y algo que hay que conocer es que existe una brecha entre el acceso a la terapia antirretroviral si comparamos niños versus adultos. En Latinoamérica se estima que los niños reciben en promedio 39% terapia antirretroviral versus 72% los adultos. Y a pesar de este panorama, existen programas de prevención de transmisión vertical que nos han llevado a evitar 3,4 millones de infecciones en los niños desde el año 2000. Acá les traigo entonces un mapa donde vemos en colores, esto es del año 2022 y es de UNAIDS, un grupo mundial que saca pues como estadísticas de VIH. Y vemos en Colombia en el color más oscuro. Fueron aproximadamente 8.300 casos y algo que quiero resaltar es que miren la diferencia entre el norte y el sur del mundo y es que es una enfermedad más del 90% en países de escasos recursos. En el mundo hay 39 millones de personas viviendo con VIH, de los cuales 1,5 millones son niños entre 0 y 14 años. Y entre los años 2000 y 2022, la infección por VIH en los niños disminuyó en un 75%. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un aplanamiento en esas metas que habíamos logrado. Sabemos que hubo pues como la pandemia del COVID-19 y eso limitó un poco el acceso a los antirretrovirales. Ya hablando pues sobre Colombia, estos son datos de la cuenta de alto costo. Hay 190 mil personas viviendo con VIH, de las cuales 2.000 son niños. Y de 655 niños reportados, 49% estaban en estadio SIDA, la mitad, y 14% no tenían terapia. Nuestra tasa de transmisión se dice que de 980 menores de 12 años que fueron hijos de madre con VIH, 5 casos fueron positivos, es decir, que se están infectando el 0,5% aproximadamente. Sin embargo, les puse ahí que 31% de esos 980 todavía estamos pendientes de definir su situación. Estos son datos también del 2022. Y a nivel de Colombia, las entidades territoriales que tienen más números de niños expuestos a VIH son Bogotá, luego Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca. Hablando específicamente de la infección perinatal, más del 90% de los niños que viven con VIH adquirieron la infección por vía vertical y esto puede ocurrir anteparto, intraparto o posparto. Sabemos que la mayoría, el 60-70% son cerca o durante el parto, 30-40% se infectan durante la lactancia y 10% de forma intrauterina. Sin terapia antirretroviral, estos niños se infectarían desde el 25% y hasta el 40% si incluimos los niños con lactancia materna hasta los 12 meses. Y hubo como una gran diferencia, un gran progreso a partir de 1994, cuando se hizo un estudio que comparó el uso de sibudina en las madres antes del parto, la que usamos como profilaxis intraparto y posteriormente en los niños, versus placebo para mirar si disminuía esa transmisión vertical y se encontró una disminución del 70%. Entonces esto fue como un hito en la prevención de la transmisión vertical de VIH. Acá les traigo una gráfica, esto es también de la cuenta de alto costo, donde vemos cómo ha sido la evolución de esa transmisión vertical. La meta que nos habíamos propuesto era que fuera menor al 2%. Y vemos que para el año 2018 alcanzamos una transmisión menor a 1,7. En los países desarrollados, por ejemplo en Reino Unido, la tasa de transmisión es de 0,5.
Entonces ahí vamos lentamente, pero acercándonos como a los otros países. Y esta gráfica, que es también de UNAIDS, nos habla de esas brechas que tenemos en esa prevención de la transmisión vertical. Esto es de Colombia. Entonces acá en el 2022 vemos que la principal fue no recibir terapia antirretroviral durante el embarazo, seguido de no recibirla durante la lactancia. Entonces tenemos algo que lo puede prevenir, que está disponible, pero por alguna razón las mamás o no tienen el diagnóstico o no tienen el acceso a los antirretrovirales y esto está frenando un poquito ese progreso. Hay otro grupo importante que son los adolescentes. En el 2015 el VIH fue la octava causa de mortalidad en esta población y sabemos que es heterogénea porque en este grupo de edad se combinan los pacientes que tuvieron infección perinatal y han crecido ya con el virus y los pacientes que la adquieren por vía sexual. De estos, el 82% son hombres que tienen sexo con hombres. Y sabemos que los adolescentes son vulnerables porque tienen conductas sexuales de riesgo, porque algunos tienen condiciones de pobreza, de reclusión, falta de acceso a la salud, están pues expuestos a estigma, algunos pueden tener alteraciones cognitivas o uso de sustancias que también los pueden llevar a tener conductas sexuales de riesgo o a ser víctimas de abuso. Quería compararles acá, esta también es gráfica de Colombia, hasta el 2022, y estas son las nuevas infecciones por VIH en niños, vemos una marcada disminución, quiero que miren acá pues los casos, van de 250 a 500, porque les voy a comparar acá con los adolescentes, que si bien son más pocos, acá vamos de 100 a 200, pues miren que la tendencia no es tan marcada hacia la disminución como en los niños. Entonces es una población que puede estar desatendida. Vamos a hablar algunas generalidades del VIH. Recordemos que es un virus que pertenece a la familia retrovirus, al género lentivirus. Fue descrito en el 81 en adultos y en el 82 en niños. Este virus posee una envoltura y una cápside proteica. Más adelante les voy a mostrar el ciclo de vida. Y a pesar de que son virus de ARN, son capaces de transformar su material genético en ADN para integrarse en las células del hospedero. Hay dos, el VIH1 y el 2. El 1 tiene distribución mundial, un comportamiento más agresivo, tiene más de 10 subtipos genéticos y es el que se asocia con la transmisión vertical. El VIH2 es predominante en África y tiene una progresión que es un poco más lenta. Estos virus se consideran citopáticos, es decir, entran a la célula y causan muerte. Y ya sabemos que la transmisión es por fluidos contaminados, que puede ser sangre, semen, fluidos cervicovaginales, leche materna y la vía vertical. La historia natural del virus se ha visto que es trimodal, entonces esto es en niños, pues 20% tienen una progresión rápida y mueren en los primeros 2 años. 60% tienen una progresión un poco más lenta y alcanzan esas condiciones que decimos que son definitorias de SIDA a los 7 u 8 años, mientras 5% tienen una progresión mínima o nula. En esta gráfica les muestro el ciclo de vida del virus. Recordemos pues en esta primera parte, en el enlace, que el virus se une a las células que son CD4 positivo porque tienen el receptor para unirse a su glicoproteína 120 y hay algunos correceptores que son también blancos farmacológicos, por ejemplo el CCR5. Posteriormente, pues el virus se fusiona, la membrana del virus con la membrana del linfocito y entra su ARN, que a través de su transcriptasa inversa, como les decía, se transforma en ADN. Posteriormente, este ADN puede ingresar al núcleo y tiene otra enzima que es la integrasa que hace que entre en el ADN del hospedero. Y una vez ya que tiene pues como control de la célula, empieza a usar los ribosomas del hospedero para producir proteínas que va a necesitar más adelante. Acá también tenemos los inhibidores de la integrasa, que son un grupo importante. Y luego se ensamblan esas proteínas que él mismo creó con su material genético y a través de la proteasa van a escindir esas proteínas para generar pues las que necesitan para hacer un virus funcional, porque hasta acá es un provirus, y va a generarse la gemación y se va a salir pues como un virus completo. Maduro.
La patogénesis es muy importante, hay que hacer algunas diferencias con los adultos. Obviamente lo más importante es la inmunosupresión. Este virus tiene tropismo por las células CD4 positivo, que no son solamente linfocitos, sino que también son macrófagos y también es la microglía. Les hablaba de esos correceptores, entonces está la molécula inductora de la fusión, que es la XCR4, y también está el CCR5. Resulta que en niños se ha visto que la densidad de expresión de... Hola, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Que la expresión de esta proteína se ha asociado con progresión de la enfermedad. Y esta es una proteína que facilita la entrada del VIH en los macrófagos. También hay algo que hay que resaltar y es que los niños, especialmente si adquieren la infección intraútero, van a tener un sistema inmune que se desarrolla diferente a un niño que no tiene la infección. Entonces se ha visto que el virus puede generar daño tímico y que ellos tienen menor respuesta inmunológica y eso lo vemos en que la carga viral en los niños es muy disparada, es muy alta y es muy persistente. Así uno empiece la terapia antirretroviral, se demora mucho en bajar. Y como ya les decía que es un virus citopático y mata las células, también se ha visto que esas células infectadas pues no solo mueren, sino que también se altera su quimiotaxis, por lo que hay también una inmunosupresión funcional. También se genera una expansión clonal de linfocitos B y esto hace que haya menos respuesta a las vacunas. Y otro punto clave es la latencia. Entonces ya les decía que no solo infecta linfocitos CD4 positivos, sino que también puede infectar macrófagos y células en el cerebro, en la médula ósea y en el tracto genital. En estas células él no tiene esa característica citopática que tienen las otras, entonces queda vivo en estas células y en un estado latente. Y así tengan carga viral indetectable, esas células quedan ahí con el virus. En cuanto a las neoplasias malignas, son muy poco comunes en niños, pero se han descrito los leiomiosarcomas y los linfomas no Hodgkin, especialmente el Burkitt. Y algo que sí es más común en esta población es la afectación del sistema nervioso central, que puede ser tanto daño directo del virus como daño por liberación de citoquinas y radicales libres. La encefalopatía por VIH es algo que ya casi no vemos por el uso de antirretrovirales, pero se estudian también alteraciones del neurodesarrollo, trastornos neuropsiquiátricos más adelante en la vida. Entonces, esto es lo que nos motiva a dar tratamiento temprano en los niños, prevenir que pasen estas cosas por exposición al virus. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son variadas y son inespecíficas. Quizás lo que nos ayude a diferenciarlo es la persistencia de ellos. Los niños que se infectan por vía perinatal tienen un periodo de incubación de unos 4 o 5 meses, o sea, las primeras manifestaciones van a estar presentándose en el primer año de vida. Ellos pueden tener falla en el medro, hacer hepatoesplenomegalia, linfadenopatías generalizadas, van a ser también una detención en el crecimiento cefálico-microcefalia, parotiditis, y de hecho la parotiditis crónica es algo que nos debe hacer pensar en VIH, la diarrea o la fiebre intermitente, las alteraciones en la piel y de las primeras cosas que pueden tener es dermatitis seborreica o pueden hacer eczemas en general. Las infecciones oportunistas muy importantes, alrededor del 20% de las infecciones, de las enfermedades que son definitorias de SIDA en los niños son infecciones bacterianas recidivantes. Ellos sobre todo tienen predisposición a microorganismos encapsulados como neumococo, como salmonela. Y estos niños pueden hacer bacteriemia, sepsis, neumonías bacterianas. Y finalmente, pues van a haber manifestaciones que son organoespecíficas, por ejemplo, la hepatitis, la neumonía intersticial linfoide, la enfermedad renal. Hablando en general del diagnóstico de VIH, acá les pongo en mayores de 18 meses, ahorita con el caso clínico hablamos de la otra población. Contamos con diferentes pruebas que son inmunoensayos. A través de que, pues, que han aumentado las generaciones, ha cambiado el periodo de ventana para la detección de la enfermedad y lo ideal ahora es usar una prueba que combine anticuerpos y el antígeno P24, que sería la ELISA de cuarta generación, que incluye IgM, IgG y el P24. Pero también hay otros inmunoensayos que ayudan a diferenciar el VIH 1 y 2 y también tenemos el Western blot. En Colombia, la recomendación es realizar una prueba rápida que sea de tercera o cuarta generación, o sea, la que se hace en el momento,
pero también se podría hacer un inmunoensayo o una prueba molecular rápida. Y hay que tener en cuenta que esta primera prueba es de tamización. Siempre se debe hacer o bien una prueba rápida diferente o alguna prueba de inmunoensayo en otro laboratorio. Tenemos también las pruebas de detección viral que identifican ARN o ADN proviral de forma cualitativa, o sea, presente o no presente, y cuantitativa, que sería pues la carga viral. Ya con estas pruebas de cuarta generación, el periodo de ventana se reduce bastante a 1 o 2 semanas. Entonces, previamente les había descrito los posibles sitios de acción de los antirretrovirales. En este esquema incluí solamente los que son de uso en pediatría, que serían estos cuatro grupos. Se ha visto que la combinación de al menos tres antirretrovirales mejora la supervivencia, la recuperación inmune y disminuye las infecciones por oportunistas. Y esto es algo que debemos llevarnos. Se inicia siempre después del diagnóstico, independiente del estado clínico del niño, del conteo de CD4 o de su carga viral. Y hay consideraciones especiales en la edad pediátrica y es la disponibilidad de las formas farmacológicas apropiadas, también la farmacocinética según la edad, los riesgos de toxicidad a corto y largo plazo y pues que la adherencia va a depender de los padres. Tenemos entonces los inhibidores de la transcriptasa inversa, los análogos nucleósidos, que son quizás con los que estamos más familiarizados. Está la vacabil, la amiodina y sidobudina, que estos los tenemos en jarabe. Tenemos los inhibidores de la transferencia de cadenas de la integrasa, que está dolutegravir, pero tenemos pastillas pues que son para adultos, pues no hay dosis para niños. Raltegravir, que tenemos en gránulos para suspensión oral, aunque suele estar desabastecido. Tenemos también los inhibidores de la proteasa, que son el lopinavir y ritonavir. Recordemos que estos no se pueden dar en menores de 14 días. Y los inhibidores de la transcriptasa inversa, que son análogos no nucleósidos, la nevirapina, que también tenemos en jarabe. Y obviamente, pues los que vienen en formas combinadas. Bueno, después de esa introducción al tema, vamos a hablar del caso clínico. Les presento entonces los datos de la mamá. Es una madre de 20 años, era su cuarta gestación, tuvo tres partos y tuvo un mortinato por pretérmino y tiene dos niños vivos. Fue una gestación no planeada, ingresó de forma tardía al control prenatal y no tenía ningún antecedente patológico. Se hizo dos ecografías, ambas fueron normales. Esta que les puse acá tenía 29 semanas, morfología normal y un peso en el percentil 43. Tenía un esquema de vacunación incompleta, tenía TD influenza estacional, pero no tenía vacunación para COVID. Entonces, dentro de los paraclínicos de ese control prenatal, era RHO positivo, tenía inmunidad para rubeola, inmunidad para toxoplasma, hepatitis B negativo, VIH negativo, y tuvo una prueba de sífilis, una RPR en 16 DILS, se dio tratamiento adecuado y ya el control salió en 4 DILS. Resulta entonces que a la pareja de esta mujer le diagnosticaron tuberculosis y dentro del enfoque de tuberculosis se le diagnosticó VIH. Entonces, a las 35 semanas de gestación se le realizaron unos anticuerpos que dieron positivos. Fue vista por infectología y le iniciaron tratamiento con emtricitabina, tenofovir y dolutegravir. Entonces, acá les muestro una línea de tiempo de la evolución. Esa misma semana, a las 35, se le hizo una carga viral que mostraba 6.889 copias. Tenía 2.858 linfocitos T y CD4 era 929. Y pues ella siguió el embarazo tomando sus antirretrovirales y a las 38 semanas inició trabajo de parto. Llegó a una institución donde le hicieron una carga viral en ese momento y el resultado fue menos de 20 copias. Entonces acá quiero preguntarles en este caso qué consideran qué es la vía de parto indicada y si debe recibir profilaxis intraparto. Bueno, Juli, me gustaría responder a la pregunta. ¿Cuál sería la vía de parto indicada? Sería la cesárea, porque tenemos que después de las 35 semanas tenía más de 1.000 copias, entonces está indicada la cesárea y además de cesárea necesita la profilaxis con la sidobudina y la cesárea. Perfecto, muchas gracias. Entonces sabemos que la elección de la vía del parto se hace según la carga viral
que se toma 2 a 4 semanas antes del parto. Si tenemos una carga viral menor a 1000, la madre está en terapia antirretroviral y la transmisión es baja, entonces se puede hacer un parto vaginal. Pero si tenemos en esa etapa una carga viral mayor de 1000 copias, o es una mamá que tiene más de 34 semanas y no toma antirretrovirales, o una detección tarde en el embarazo, que sería también nuestro caso, o hay una falla terapéutica, se recomienda cesárea a las 38 semanas. Y en cuanto a la profilaxis intraparto, entonces estas recomendaciones las suelen dividir en países desarrollados y países no desarrollados. Entonces, países en vía de desarrollo, profilaxis para todas con sidobudina, una dosis inicial de 2 miligramos por kilo, seguido de 1 miligramo kilo hora hasta el nacimiento. Pero sin embargo, hay un porcentaje de pacientes, las que ya tienen el diagnóstico, vienen con su terapia antirretroviral, vienen con su carga viral indetectable, que tienen un riesgo de transmisión bajo y podrían no requerir la profilaxis, sino simplemente los antirretrovirales que viene tomando. Resulta que entonces a esta mujer con la carga viral que le hicieron antes del parto, que fue indetectable, le iniciaron la profilaxis con sidobudina, pero tuvo un parto vértice espontáneo. Se hizo ligadura del cordón antes del minuto y el Apgar fue de 9-10-10. Este bebé es de sexo masculino, pesó 2.683 con una talla de 48 y un perímetro cefálico de 35. La hemoclasificación fue O positivo, una TSH de 1.5 y se le hizo una carga viral en ese momento que mostró que tenía menos de 20 copias. Acá quiero entonces preguntarles cómo clasificarían ese recién nacido y si debe recibir profilaxis. Hola. Juliana, mira, pues usted nació como es, pues la madre contrajo embarazo e inyección de la gestación, profilaxis. Debería ser evitar que ese niño cuando nazca tenga contacto con las sangre de feces de la madre, evitar traumatismos de la vía aérea y bañar al recién nacido con agua para evitar la infección y aplicar profilaxis de rutina, la profilaxis con vitamina K, la vacunación con hepatitis B entre las primeras 12 horas de vida. Y con respecto a la profilaxis farmacológica, es recién nacido, con sidobudina, la amibudina y la tetravalent. Perfecto, súper bien. Entonces, además de todos los cuidados del recién nacido, lo del contacto con las secreciones y eso, estos bebés que se clasifican en alto riesgo deben recibir la profilaxis farmacológica idealmente en las primeras 12 horas, y eso es importante y más adelante lo vamos a mencionar. Entonces, recordemos que los neonatos de alto riesgo son los hijos de madres que no recibieron terapia antirretroviral, que la recibieron solamente intraparto, que tenían una carga viral detectable cerca al parto. Pero miremos que esa carga viral es de 2 a 4 semanas, entonces aplica para el caso que les estoy contando. O una madre que tuvo una infección retroviral aguda durante el embarazo. Si bien esta mamá no presentó los síntomas de una infección retroviral, sí tenemos claro que la infección fue durante el embarazo, entonces eso nos confiere pues el alto riesgo. Mientras que un neonato de bajo riesgo sería un hijo de una madre que recibió terapia antirretroviral y venía pues con su carga viral no detectable cerca al parto. En cuanto a los medicamentos, se va a dividir según la edad gestacional en los de alto riesgo. En nuestro caso, que sería un bebé mayor de 37 semanas, aplicaríamos sidobudina, lamivudina y puede ser raltegravir o nevirapina, teniendo en cuenta que es por 6 semanas y la nevirapina, que tiene una vida media más larga, si es por 4 semanas. Si recordamos entonces nuestro caso, me voy a devolver acá un poquito. Ah, todavía no les he mostrado qué les mandaron. Bueno, para que estén pendientes de lo que le mandaron a este bebé. Mientras que los mayores de 34 semanas, pero menores de 37 semanas, van a tener sidobudina, lamivudina y nevirapina. Y en los menores de 32 semanas, solo si ha estudiado la seguridad de la sidobudina. Los neonatos de bajo riesgo van a tener entonces profilaxis con sidobudina, 4 miligramos kilodosis, cada 12 horas por 4 semanas. La lactancia materna, entonces, si nosotros miramos la guía colombiana, dice que ninguna mujer debería permitirse la lactancia materna y que se debe dar fórmula a los bebés hasta los 12 meses. Pero esto también las guías lo dividen en si somos países en vía de desarrollo o desarrollados. En teoría, una madre que no tenga suspensión viral o no tenga antirretrovirales no debería dar lactancia materna.
Mientras que una madre que sí tiene supresión viral tiene un riesgo bajo, pero es un riesgo que no es cero, por lo tanto no nos exponemos y deben recibir fórmula. Sin embargo, en países en bajos recursos, donde hay problemas con acceso al agua, donde quizás no hay acceso a las fórmulas, pues quitar esa lactancia materna sí ha asociado a un aumento en la mortalidad. Y además, la alimentación mixta, es decir, lactancia con fórmula antes de los 6 meses de vida en estos pacientes, se ha asociado a un aumento en la transmisión. Entonces, en los países en los que quizás no podemos asegurar esa fórmula, está indicada la lactancia materna. Resulta entonces que a este niño le empezamos profilaxis con sidobudina, lamivudina y raltegravir, teniendo en cuenta que acá hubo como un error en la dosificación, y es que mandaron sidobudina, lamivudina por 6 semanas, pero el raltegravir solo por 4 semanas. Y si recordamos, el que se manda por 4 semanas es la nevirapina, que tiene una vida media más larga. Y se mandó, pues obviamente, alimentación con fórmula láctea. Resulta que este bebé lo vimos en control a las 9 semanas de vida, es decir, él recibió sus 6 semanas de profilaxis. En teoría, a las 2 semanas determinadas se debe pedir una carga viral. Y pues se le pidió 3 semanas después, que no hay ningún problema, pero tenía una carga viral con 41.877 copias. Al hacer pues como esa anamnesis con la mamá, ella refiere adherencia al tratamiento que le habíamos enviado y que no había recibido ninguna lactancia materna. Entonces quisiera preguntarles qué pudo haber pasado en este caso. Hola, buenos días. Hola. Bueno, sí, sí se escucha, ¿cierto? Sí. No, entonces creería que es un caso como más bien complejo, en donde la exposición y la posible, pues una infección podría aparecer en diferentes puntos y obviamente los esfuerzos terapéuticos está orientado a cada uno de los puntos. Sin embargo, pues ojalá todo fuera como perfecto, pero sabemos que puede haber algunos problemas, como pudiera ser la adherencia al tratamiento, de la adherencia de la madre durante, pues del tratamiento antirretroviral durante el embarazo. No sabemos, pues si bien pues comenta que fue como estricta o juiciosa con esto, puede haber problemas en la adherencia y que puede explicar como cambios en la eficacia. También podría estar relacionado que si idealmente es la indicación de la terminación del embarazo sería el parto. En este caso fue por cesárea. Y por último, obviamente también la adherencia que tenga ya cuando nace el niño. Entonces son diferentes pasos que si bien parece que se siguieron todos de manera como debía ser según la circunstancia o según la ocasión, pues es muy difícil discernir como cuál sería el momento exacto en donde se produjo esta como infección. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les decía Juan Esteban, pues es un caso de una infección vertical. Es complejo uno identificar en qué momento sucedió, a pesar de que uno haga todos los esfuerzos, pues no es una eficacia del 100% y hay varios pasos en los que uno dice que puede presentar errores en la adherencia de la mamá a la terapia antirretroviral en el embarazo, como dijiste, en la vía del parto que ya mencionamos que debió ser cesárea, que hubo ahí una confusión, pues porque se hizo la carga viral intraparto y fue indetectable, pero realmente si miramos las guías, pues se tiene en cuenta esa de la semana 35 que era positiva, entonces debimos haber realizado cesárea, esa adherencia a la profilaxis del recién nacido hecha por la madre y pues que no haya recibido lactancia materna. Entonces, esa transmisión vertical se basa en una serie, esa prevención, perdón, de la transmisión vertical se basa en una serie de pasos en los que a pesar de que nosotros tenemos claro que la infección por VIH es algo muy importante, que puede tener grandes consecuencias, pues también si no tenemos las cosas claras, podemos incurrir en errores. Y pues también a pesar de que hagamos todo bien, va a haber un porcentaje de pacientes que se van a infectar. Entonces ya iniciando la parte de la discusión, hay algunos factores que aumentan ese riesgo de transmisión vertical del virus, pues obviamente la carga viral, cuál es el fenotipo o el genotipo del virus, del sistema inmune, el conteo de CD4, la presencia de anticuerpos maternos, cómo está esa inmunidad celular, esa inmunidad de las mucosas, la madre si tiene enfermedad avanzada, si tuvo una infección durante el embarazo, que es nuestro caso,
que haya coinfecciones. Cuando hay gemelos y ha visto que hay mayor riesgo en el primero al nacer, los eventos obstétricos también se relacionan. Y del feto, que sea un bebé prematuro, que tenga coriamnionitis o el sistema inmune pues, propiamente fetal. ¿Cómo definimos el tiempo de la infección? Entonces se ha descrito que cuando es una infección in útero, son pacientes que tienen test virológicos positivos desde las primeras 48 horas de vida, que tienen al nacimiento una carga viral que es baja, un nivel de CD4 normal, pero que tienen un curso más rápido y una mayor afectación del sistema inmune por esa inmadurez, lo que les contaba que como fue infección in útero, ese sistema inmune no se desarrolla igual a un niño que no tenga la infección. Mientras que el niño que se infectó intraparto suele tener esos test virológicos negativos en las primeras 48 horas de vida y se hacen positivos alrededor de una semana, que es probablemente el paciente que les estoy presentando. ¿Cómo es el diagnóstico en los menores de 18 meses? Entonces, en estos pacientes no podemos usar los inmunoensayos que les dije porque ellos pueden portar los anticuerpos maternos hasta los 15-18 meses. Entonces, estas pruebas pues, solo van a dar información si son negativas. De resto, que estén positivas no me dice que el niño tenga VIH. Entonces, para hacer un diagnóstico temprano y porque tienen mayor sensibilidad y especificidad, se recomiendan las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, tanto ADN o ARN, la guía colombiana dice pues, que la que esté disponible, y son pruebas que, independiente de la profilaxis, van a dar positivas si hay una infección. En Colombia se recomienda entonces que lo hagamos dentro de las primeras 72 horas y 2 semanas después de finalizada la profilaxis, que se hizo en este caso. Y este es el algoritmo que nos presenta la guía de VIH de Colombia, que lo divide en bajo riesgo y alto riesgo. Entonces, en el niño de bajo riesgo, yo le puedo empezar la profilaxis con sidobudina, la termina después de las 4 semanas y a las 6 semanas le hago la carga viral. Si es detectable, debo repetir la carga viral y si es nuevamente positiva, ya confirmo la infección. Si esa segunda carga viral me da indetectable, yo hago una tercera a las 2 semanas. Y si es detectable se confirma el diagnóstico, pero si es indetectable se debe repetir a los 4 meses. Mientras que si esa primera carga viral es indetectable, yo la repito a los 4 meses. Si es indetectable ya descarté el diagnóstico. Y si es detectable le hago una carga viral de inmediato. Si esa sale positiva, confirme el diagnóstico. Y si es indetectable, nos recomiendan enviar a infectología. Entonces miren que son varios pasos, que lo mejor es mirar el algoritmo para no confundirnos. Mientras que en el niño de alto riesgo es el que vamos a hacer esa carga viral a las 72 horas de vida. Si es detectable, le repetimos la carga viral y ahí podemos confirmar. O si es indetectable, le hacemos una tercera 2 semanas después de terminar la profilaxis. Si es indetectable, entonces ya se repite a los 4 meses y si ya pues sigue siendo indetectable, se descarta el diagnóstico. Si esa primera es indetectable, de todas formas, uno continúa la profilaxis de alto riesgo, eso no es negociable y no se suspende. Y se toma una nueva carga viral 2 semanas después de terminar la profilaxis, que ese es nuestro caso. Primera carga viral en las 72 horas que fue negativa, se le hizo la profilaxis de alto riesgo y a las 2 semanas le tomamos otra. Que si es detectable, se repite la carga viral y se confirma el diagnóstico. Si es indetectable, nos recomiendan consultar a infectología. Y si esa al terminar la profilaxis es indetectable, de todas formas se repite una a los 4 meses, porque es un niño de alto riesgo. Si es indetectable ya se descarta y si es detectable se repite y se consulta con infectología. Entonces el tratamiento, pues no voy a ahondar en esto, la guía lo divide según los grupos poblacionales y esto es acerca de los estudios de seguridad de los antirretrovirales. Pero veamos que siempre vamos a tener combinación de 3 medicamentos, que es lo que ha demostrado disminución en la mortalidad. Generalmente tenemos 2 inhibidores de transcriptasa inversa, que son análogos nucleósidos, más un inhibidor de proteasa y uno que no es análogo. Pero pues esto ya lo dejo para referencia. Y finalmente vamos a hablar del pronóstico y el seguimiento de estos niños. Entonces, el seguimiento de estos niños debe hacerse por infectología pediátrica o por un médico o pediatra que sea experto en VIH. Estos niños deben tener un seguimiento multidisciplinario, entonces también debe estar involucrado enfermería, trabajo social, psicología, nutrición, odontología y química farmacéutica. ¿Cada cuánto? Entonces, en los niños de bajo riesgo vamos a hacer una evaluación al mes, a los 2 meses y a los 4 meses.
mirando más o menos que esos son los tiempos en los que debemos revisar las cargas virales. Y los de alto riesgo cada mes hasta los 4 meses. Si todo esto es negativo, de todas formas no paramos el seguimiento, sino que se sigue haciendo cada 2 meses hasta el año y se repite a los 18 meses. Es un seguimiento clínico. Y si hacemos un diagnóstico, vamos a hacer, pues obviamente, la consulta del inicio de la terapia antirretroviral a los 2 meses del inicio y luego cada 6 meses. Inicialmente vamos a solicitar unos paraclínicos que nos van a servir de referencia ante posibles efectos adversos de la terapia antirretroviral y también vamos a descartar ciertas infecciones. Entonces vamos a solicitar un hemograma, un perfil lipídico, un perfil hepático, glicemia, amilasa, una tuberculina, pruebas tiroideas, serologías para toxoplasma, citomegalovirus, sífilis, hepatitis B y A. Vamos a pedir una creatinina, un parcial de orina, la radiografía de tórax también pensando en tuberculosis, la carga viral para VIH y el conteo de CD3, CD4, CD8. Y ese seguimiento paraclínico, si yo inicié terapia antirretroviral, se debe hacer a los 2 meses y luego cada 6 meses con hemograma, que es pues como la principal toxicidad, y carga viral y los CD4, CD3, CD4 y CD8. Y a los 6 meses vamos a repetir nuevamente como el perfil lipídico, hepático, la fosfatasa alcalina, la glicemia y la amilasa, para mirar pues como efectos adversos de los medicamentos. Entonces, el pronóstico de estos niños depende también de esa clasificación inmunológica que hagamos al momento del diagnóstico. Entonces, hay una clasificación que es del CDC, que es esta del 2014, pero también existe una clasificación clínica que es la de la OMS, que incluye 3 categorías, leve, moderada y grave. Esa depende pues de las manifestaciones clínicas, por ejemplo el niño leve es el que solo tiene organomegalias o ganglios, mientras que el niño grave tiene alguna de las condiciones que decimos que son definitorias de SIDA. Y acá vamos a mirar pues según el nivel de CD4, según el porcentaje y lo vamos a dividir en sin evidencia de supresión, evidencia de supresión moderada y supresión grave. Algo importante es que los niños no se reclasifican, es decir, esto es la primera vez que los vimos, cómo era su estado inmunológico, nos va a hablar del pronóstico, pero el seguimiento lo vamos a hacer pues no con esta tabla. Y algo clave a tener en cuenta en estos niños son las infecciones oportunistas. Este es un estudio que se hizo en Colombia en el 2018, donde miraron 323 casos que fueron confirmados con SIDA. En esta población las infecciones oportunistas más comunes fueron la neumonía bacteriana recurrente, que fue el 20%, la tuberculosis, el 12.7%, se vio también que había diarrea por isospora belli y criptosporidium, que tenía más de un mes de evolución, en el 11%, la neumonía por neumocistis giroechi, que antes era la principal, pero con el uso de la terapia antirretroviral ha ido disminuyendo, que está en un 10%, la candidiasis esofágica, la toxoplasmosis cerebral, y ya pues las que no son propiamente pues infecciones por el síndrome de desgaste de la neumonía intersticial, fueron también muy comunes. Algo que hay que destacar y es que en los adultos generalmente estas infecciones oportunistas son reactivaciones de infecciones que tuvieron antes, mientras en los niños pueden ser infecciones adquiridas por primera vez para los cuales no tienen una respuesta inmune previa, entonces pueden tener manifestaciones mucho más graves y ser mortales. Entonces hay que tener en cuenta que según ese conteo de CD4 y según las exposiciones del niño, yo voy a necesitar profilaxis para infecciones oportunistas. Entonces, citomegalovirus, si tenemos anticuerpos positivos y según el conteo de CD4. No voy a ahondar pues en esto, pero sería con valganciclovir. Influenza y varicela zóster solamente es posexposición. Mycobacterium avium también depende del conteo de CD4. Mycobacterium tuberculosis es algo con lo que estamos más relacionados, entonces va a ser según la tuberculina o el contacto que haya tenido. Y nunca olvidar neumocistis giroechi, que van a recibir todos los niños con VIH menores de 12 meses el trimetoprim sulfametoxazol, o los que tuvieron una exposición materna de alto riesgo hasta los 4 meses, todos. Y a partir de esa edad, entonces, los menores de 6 años que tengan CD4 menor a 500 o menor al 15%, y los mayores de 6 años con CD4 menor a 200 o al 15%. Para toxoplasma van a ser los que tengan anticuerpos IgG positivo y según también el nivel de CD4. Esto todo está en la guía pues para consulta de todos. Entonces
Entonces, una pregunta en VIH en la infancia es, ¿se puede erradicar el virus? Hay un caso anecdótico que les voy a contar, que es el niño de Mississippi, que es un caso que se publicó en el 2013 en el New England Journal of Medicine, que es un paciente con infección perinatal que recibió terapia antirretroviral temprana en las primeras 30 horas y hasta los 18 meses. Y de ahí se paró el tratamiento antirretroviral y se le empezó a hacer un seguimiento con carga viral y este niño estuvo indetectable a los 30 meses. Tiempo después se documentó que a los 46 meses sí tuvo una reaparición de la infección, pero es mucho tiempo que estuvo el niño sin tratamiento con el virus suprimido. Pero entonces recientemente, de hecho este año en una conferencia de VIH, se habló sobre esta cohorte que es el Impact P 1115. Es una cohorte que se realizó en 11 países con 30 centros, 460 niños entre 2015 y 2017. Y miraron que de 54 niños positivos, 6 recibieron tratamiento por una media de 5 años, se les suspendió y 3 alcanzaron remisión por más de 48 semanas. Este estudio sigue todavía en proceso, pues sigue todavía el seguimiento. Pero ¿cuál es como la conclusión y el mensaje que les quiero dejar con esto? Que el inicio temprano de la terapia antirretroviral es muy importante porque es un tiempo que nos ganamos con el virus suprimido en el que el sistema inmune del niño se puede desarrollar de forma, entre comillas, normal, sin todas las afectaciones que generaría el virus. Entonces, para hablar del pronóstico, sin tratamiento, 50% de los niños con infección perinatal se van a morir antes de los 2 años. Y estos niños que tienen infección in útero, en los primeros meses, tienen más tasa de mortalidad a los 12 meses. Y en países desarrollados, la tasa de mortalidad es de 0.5 a 0.9 por 100 niños por año. Y en ellos hemos visto un cambio en las causas de mortalidad que ha sido de infecciones oportunistas a otras complicaciones como falla renal. ¿Qué debemos tener en cuenta en el seguimiento de estos niños? Que el virus de por sí puede hacer hematotoxicidad. Entonces son niños que pueden tener anemia multifactorial, porque también puede ser nutricional, también puede ser por los medicamentos, especialmente si duodenina o lamivudina, y pueden tener afectación de las otras líneas hematológicas. A pesar, hay un grupo de niños que es muy interesante, que son los niños que están expuestos a la terapia antirretroviral y que no se infectan por el virus. Entonces estos niños se ha visto que tienen mayor infección en las primeras semanas y que pueden tener unos desenlaces neurológicos diferentes a los niños que no recibieron terapia antirretroviral ni estuvieron expuestos al virus. Estos niños más adelante pueden hacer trastornos psiquiátricos y han descrito hasta en el 60%, como ansiedad, trastornos del ánimo, uso de sustancias. Pueden tener disminución de la densidad mineral ósea, dislipidemia asociada al uso de los inhibidores de integrasa, complicaciones cardíacas hasta en el 20%, como cardiomiopatía y aterosclerosis. Pueden tener diabetes, resistencia a la insulina hasta en un 15% y enfermedad renal. También debemos seguir, pues, como efectos adversos de la terapia pueden hacer lipodistrofias. Y hablando de vacunación, entonces sabemos que a estos niños no les vamos a aplicar BCG y las vacunas que son vivas atenuadas se pueden aplicar a menos que el niño tenga inmunosupresión grave. Entonces, según lo que les mostré del nivel de CD4, podríamos o no aplicar triple viral, varicela y fiebre amarilla. A todos les vamos a poner las vacunas inactivadas. Polio debe ser intramuscular, aunque ya en Colombia, pues según el PAI, todas deben ser intramuscular. Se aplica rotavirus común y corriente. Neumococo está recomendado que apliquemos la de 23 serotipos. Deben recibir BPH y COVID-19 común y corriente. Y de las que son no PAI, ahí está también el neumococo de 23, deben recibir también meningococo e influenza anual. Finalmente, ya hablando de prevención, lo más importante es un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Esto va a prevenir tanto la transmisión vertical como la horizontal. Obviamente, en las conductas sexuales, los métodos de barrera van a ser muy importantes y la circuncisión ha demostrado una disminución de la transmisión solamente en hombres heterosexuales en un 50-60%. Quería mencionarles que la profilaxis preexposición existe para los adolescentes a partir de 35 kilogramos, para pacientes que han tenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses y tienen una pareja con VIH o tienen conductas sexuales de riesgo, y esta se hace pues oral e inyectable.
Finalmente, pues nosotros seguimos teniendo muchos retos para la prevención de la transmisión vertical. La mayoría de los embarazos en nuestro medio son embarazos no planeados y eso dificulta un poco el diagnóstico temprano. Tenemos todavía muchos partos extrainstitucionales. Hay mucho estigma y a la gente no le gusta hacerse pruebas de VIH. Es muy complejo cuando se hace el diagnóstico en la mujer embarazada, que se haga también en la pareja, hacer como toda esa consejería. Y hay mucho ingreso tardío al control prenatal en nuestro medio. Hay una alianza global para acabar con el SIDA en los niños y esta implica tener un diagnóstico y tratamiento temprano, que sea un cuidado de alta calidad, integral y optimizado, que cerremos esa brecha que les conté de tratamiento, que las mujeres embarazadas y en lactancia tengan acceso y continuidad del tratamiento, que prevengamos y detectemos nuevas infecciones, entonces ahí la población adolescente, muy importante lo que les decía, y considerar todo ese enfoque de derecho, de brecha de género, de las barreras sociales que pueden estar impidiendo el acceso al tratamiento. Hay algo muy interesante y es que en esa página de UNAIDS miran, pues eso no estaba para Colombia, pero sí para el resto del mundo, una pregunta para detectar el estigma en VIH. Entonces, por ejemplo, en los adultos preguntan que si usted supiera que una persona que le vende frutas o verduras tiene VIH, le compraría. Pero los niños preguntan que si un niño con VIH puede asistir al colegio con otros niños que no tienen VIH. Y hasta el 50% de la población responde que no. Entonces todavía hay mucho estigma con respecto al VIH. Y esta era una meta para el 2020, que era el 90-90-90 de la OMS, de la ONU, perdón, que era que el 90% de las personas supieran su estado, su diagnóstico, 90% recibieran tratamiento y 90% supresión. Esto era para el 2020 y esto fue lo que Colombia había logrado para esa época, 85% de los diagnósticos, 60% de tratamientos y 43% con supresión de la carga viral. Entonces todavía estamos atrás, pero siento que hay muchas cosas que hacer y este es un paso pues para la concientización. Muchas gracias. Bueno, Juliana, muy bien. Le damos paso entonces al doctor Carlos Garcés, especialista en enfermedades infecciosas, profesor del departamento, si quiere hacer algún comentario sobre esta charla que fue asesorada por él. Posteriormente daremos paso a las preguntas. Doctor Garcés, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Juliana, felicitaciones. La verdad, hiciste un repaso de todo lo que podría ser el VIH, porque en realidad a veces en pediatría nos quedamos solo con la parte perinatal y se nos olvida que los niños con VIH, pues cuando ya están, tienen todos esos problemas que contaste. La idea sigue siendo la misma, que el VIH debería ser una enfermedad que debería desaparecer en la transmisión perinatal, y si fuéramos juiciosos con los controles prenatales, con diagnóstico oportuno y tratamientos adecuados, no deberíamos tener VIH perinatal. La gran epidemia en realidad se está volviendo son los adolescentes, porque no lo vivimos nosotros en pediatría como tal, porque se infectan de adolescentes, pero ya como adultos jóvenes es que lo están viendo en medicina interna y los de adultos. Entonces son pacientes de 20, 25 años que llegan ya con un estadio SIDA, porque se infectaron en la adolescencia y nunca pues, se hizo el diagnóstico oportuno. Entonces yo creo que es una revisión muy buena de todo lo que nos puede estar pasando desde el periodo perinatal. Miren este caso, que es importante pues, que se pudo haber hecho algo más y tener presente que en pediatría, sobre todo, trabajar mucho con la parte de adolescentes para tratar de evitar que sigamos teniendo esa epidemia que en realidad existe en el momento. Gracias, doctor. Por aquí en el chat hay una pregunta, pues donde Weimar nos dice, pues él afirma en el chat, dice, la cidobudina es muy tóxica. ¿Sabe si hay estudios evaluando la efectividad en prevención de transmisión vertical con otros antirretrovirales? Pues bueno, la toxicidad de la cidobudina se ha evaluado, sobre todo la toxicidad es hematológica, pero se ha visto que riesgo-beneficio es un medicamento que es realmente seguro.
se ha evaluado otros medicamentos y por eso es que ahora para profilaxis damos no solamente sibudina, sino que también damos la mibudina, nevirapina. Entonces sí se han ido estudiando, pero realmente esa toxicidad de la sibudina riesgo-beneficio no es tan grande como para dejar de usarla. No sé, el profe Carlos, ¿qué más nos puede aportar? Sí, la verdad, el muy le sobra, pues no es muy tóxica. Todos los antirretrovirales tienen efectos adversos, pero ese muy tóxica, pues no cabe, yo creo, porque ese es el medicamento que nos ha ayudado para la parte de transmisión vertical y seguirá siendo el pilar fundamental. Desafortunadamente, a veces tenemos problemas es con los genéricos, que esos puede haber más efectos adversos con ellos. Y yo creo que el problema va a ser que va a llegar un momento en que las no la van a seguir produciendo la presentación en jarabe, y en adultos pues de hecho la sibudina sí va de salida, pero nosotros en pediatría seguirá siendo nuestra columna vertebral. En neonatos el principal problema que tenemos siempre es presentaciones adecuadas para nuestros niños, y en jarabe pues no son muchas, entonces por eso nos toca ver muchas maromas. Aquí en VIH sí no podemos estar machacando y diluyendo y esas cosas. Entonces sí, pues tiene toxicidad como todos los antirretrovirales. Digamos que la más importante en ellos es la parte hematológica. Cuando lo estamos utilizando en los neonatos hay que dar seguimiento, puede dar anemia, y como les digo es más en las copias pues que en el original, el innovador, que desafortunadamente ya no lo tenemos en el país, pero es de los que hay, digamos que es de los más efectivos, y tiene presentación venosa que nos ayuda también para los prematuros, pues cuando por alguna razón están sin vía oral o algo, pues podría presentarse según la edad gestacional, tiene también la presentación venosa. O sea que si ovina, pues seguirá siendo una herramienta. Muchas gracias, doctor. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Bueno, siendo así, aquí tenemos a la doctora Ruth. Doctora, bienvenida, adelante. Buenos días, bueno, gracias a Juliana por la presentación, me parece que estuvo muy completa. Yo creo que valdría la pena, y de acuerdo al comentario del doctor Garcés, de pronto presentar VIH y SIDA pues en los niños grandes, ¿cierto? Porque pues obviamente ya, digamos, aunque él nos... Obviamente nos dice que por epidemiología con frecuencia los ven ya los de adultos, pues de todos modos con el inicio muchas veces precoz de las relaciones sexuales, pues también los podemos ver como adolescentes, ¿cierto? Yo específicamente no hace mucho tiempo recibí un niño remitido, un chacho de 17 años, que lo remitió hematología porque tenía citopenia, leucopenia, linfopenia, unas lesiones en piel pues como muy llamativas, pero la causa de la remisión a reuma era que tenía ANAs positivos en títulos altos. Y ahí va el mensaje, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes el virus es capaz de inducir autoanticuerpos y con mucha frecuencia pues puede ser un diagnóstico diferencial importante de las enfermedades reumatológicas, porque positiviza no solo los ANAs, los marcadores de antifosfolípidos los puede positivizar también. Y a veces es bien difícil pues hacer la diferenciación, que pues, por la afección renal, entonces puede ser muy difícil, por ejemplo, diferenciarlo de un lupus. Este paciente, pues le hicimos los exámenes y pues, claramente tenía un SIDA, ¿cierto? Entonces creo que de pronto sería interesante hacer una revisión de este tipo en los niños, pues de VIH y SIDA en niños grandes, pues en adolescentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ruth. ¿Hay alguien más que tiene algún comentario o pregunta? Bueno, siendo así, entonces damos por finalizada la reunión. Agradecemos a todos por haber asistido. Les insistimos, por favor, en diligenciar el formulario, especialmente a los residentes de pediatría y a los profes que nos acompañan. Muchas gracias a todos, felicitaciones a Juliana, y una cosa que quiero resaltar es su muy buen manejo del tiempo para dar paso a la discusión. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego, feliz día.